Desde el primer momento que se ha planteado este tipo de diálogo para con la jefatura, las actitudes, las respuestas que tiene desde el gobernador para abajo es vengan a la casa de gobierno. ¿Por qué lo digo? Porque si hoy hubieran sido más inteligentes, más respetuosos, nos hubieran llamado, la ministra nos hubiera llamado, nos tendría que haber llamado ante la primera inquietud y no generar esto. Porque ahora van a decir que nosotros somos los que queremos causar drama, desorden, y no es así. Nosotros estamos buscando un diálogo. Hemos presentado y se han presentado varios petitorios y no fueron escuchados, no los han leído. Se nota claramente que no los han leído. ¿Me entienden? Así que la principal preocupación es el tema salarial, ¿cómo lo vienen manejando por el momento? Y nosotros ya se hizo una propuesta en donde todos están de acuerdo con esa propuesta de número. Ya lo tienen ustedes, ya lo manejan a ustedes. Voy a evitar de hablarlo porque es lo que más o menos yo trato de hacer, ¿cierto? Pero la propuesta está hecha y no fue vista, se nota. ¿No tuvieron ningún acercamiento? No. Ese petitorio que ustedes leyeron en la Plaza 25 de Mayo, donde estaban los números, las cifras que pretendían comenzar a cobrar o negociar, no han hablado con nadie. En todo tipo de negociación, ahí se ofrece esto y aquello. Acá no. Acá no hay ni siquiera, no se han acercado a nada. O sea, por eso digo, ni lo han visto al petitorio. Si quieren, para que lo vea la ministra y lo lea, seguramente lo quiera leer, hacer captura, que lo lea, porque se nota que no lo ha leído. Porque no nos pueden venir con la propuesta que nos hicieron. No pueden. ¿Y el aumento que trascendió ese no lo satisface? Olvídate, no, ni ahí. El precio de un uniforme común, sin los atributos, 270 mil pesos. ¿Cuánto cobra un agente? ¿Cuánto cobra un agente? 248 mil pesos. Y le dan 30 mil pesos para el uniforme. ¿No es una burla? ¿No es una mojada de oreja? ¿No es una mojada de oreja eso? Por favor. ¿Hay diálogo con el jefe de policía, la ministra de seguridad? Con el jefe de policía y la plana mayor, sí. Nos han abierto la puerta, nos han escuchado las veces que le fuimos a golpear la puerta, nos han atendido. A todos los que fueron los han atendido. La ministra no. La ministra nos tendría que haber dicho, vengan, hablen conmigo. Porque el problema se está haciendo más grave. Y el problema lo están haciendo ellos, lo están generando ellos con su indiferencia, con su destrato para con nosotros, con el ninguneo, con la mojada de oreja que nos hicieron el día lunes.